Hola, ¿escuchan cómo cambia el sonido de esta cuerda cuando la tensa? Hola, ¿no? Estas variaciones abarcan los diversos sonidos que la guitarra puede aportar en una composición musical. Y así, todos los instrumentos musicales bien afinados emiten sonidos que se representan con notas separadas por intervalos conocidos como tonos y semitonos. Las notas las podemos agrupar de diversas maneras, formando escalas musicales. Se componen tomando en cuenta las escalas musicales. Existen escalas musicales mayores y menores para cada tono. Por ejemplo, la canción de rock que están escuchando está compuesta en mi mayor. Pero para comprender de dónde vienen las escalas, retrocedamos a la historia. La escala musical menor se deriva de la escala musical mayor, y esta última es el resultado de un largo proceso de aprendizaje de las notas, que inició complicado y ya se fue de la raíz antigua. Veamos cómo surgió la escala mayor. Primero, hacemos los
de la escalera de 35 centímetros. Y luego formamos 8 escalas de 5 centímetros. Cada uno representará una nota musical. En este caso, la escalera que lograremos será una representación de la escala de la mayor. Colocamos entre los dos cortes el primer escalón que corresponde a la nota 2. Luego, a una distancia de 5 centímetros del primer escalón, colocamos el segundo peldaño, que es la nota 3. Estos 5 centímetros corresponden a un tono. A continuación, colocamos a 5 centímetros de red el tercer escalón, que representa a la nota 2. Hasta aquí van 3 notas y 2 tonos. Después, mide 30 micros, de mi a acá. Entonces, la distancia entre las dos notas tiene que ser la mitad de distancia entre las notas anteriores. Lo que resulta que en este escalón lo colocamos a 2 centímetros medio de la nota 2. De mi hasta el 5 mitos. De sol a sol, de sol a la, y de la a si, lo divide un tono, por lo que colocamos los 3 siguientes peldaños a 5 centímetros de cada uno. Y por último, el peldaño con el que se completa la escala y que es un semitono, decir, a 2. Este escalón 2 lo colocamos a, exacto, 2 centímetros y medio de aquí. Decía 2 es un medio tono. Al igual que de mí acá. Así nos queda nuestra escalera de la escala de la mayor. Al principio puede ser complicado reconocer la diferencia entre tonos y semitonos. Para alcanzarlo, se requiere dedicación y gusto para entender y comprender los principios básicos de la música.